You didn't see that, did you? No, I didn't. Well, what a blessing to be back to Santo Domingo. Qué bendición estar de regreso a Santo Domingo. We are thrilled to be here. Estamos encantados de estar aquí. Some years ago, God led me away from a pastorate. Hace unos años atrás, el Señor me distanció del pastorado. And I said to God, what's going on? Y yo le dije al Señor, le pregunté, ¿y qué está sucediendo? He said, I'm in charge. Y él me dijo, pues yo estoy a cargo. And God laid on our heart to start traveling the world and start churches with national workers around the world. Y así el Señor me comenzó a dirigir a el evangelismo internacional y ayudar a establecer iglesias en diferentes partes del mundo. I said to God, how can I do that? Y le pregunté al Señor, ¿y qué puedo hacer yo? He said, do it like the Apostle Paul did. Me dijo, me contestó, pues hazlo de la misma forma que el apóstol Pablo hizo. Find a team of people that want to do something for God. Busca un grupo de personas que quieren hacer algo para Dios. And take them with you. Y llévatelo con ellos. You read about the life contigo. Of Paul, and he never went alone. Y entonces comencé a examinar la vida de Pablo, y él nunca se fue solo. So our team is here working together for the Lord today. Entonces nuestro equipo está aquí, estamos trabajando juntos para el Señor. Every one of these people have a unique ministry. Cada uno de estos hermanos tienen un ministerio único. God has a plan to put it all together every time the team is just the right people. Y el Señor tiene su plan en orquestar todo para que cada momento el Señor nos concede exactamente la gente que necesitamos. God put it on my heart to go with national workers and help them start churches. El Señor colocó en mi corazón acercarme a pastores locales y ayudarlos a ellos a iniciar iglesias. And he started out sending me off to Russia and Estonia and Finland. Y comenzó enviándome a Rusia, Estonia, a Finlandia. Then I went fishing in Canada. Y entonces me fui a pescar para Canadá. Oh, the fishing is good there. Es verdad que pescar allá es muy bueno. And God led us to some Indians. Y el Señor nos dirigió a tener contacto con algunos indios. We asked them if they knew who Jesus was. Le preguntamos si conocían quién era Jesús. One of them said he thought he lived in one of the villages there. Uno de ellos me contestó que él pensaba que había vivido en una aldea por ahí de esas. And God put it on our heart to introduce them to the real Jesus. Y así el Señor puso en nuestro corazón para presentarles al verdadero Jesús. God swept us away to South America with Brother Richard Stimson, who was a missionary there for 26 years. El Señor nos arrebató y nos llevó a América del Sur con el hermano que duró 26 años trabajando como misionero allá en América del Sur. And we were able to start a church way in the south of Brazil. Y pudimos comenzar una iglesia bien en el sur de Brasil. The team was small that year. El equipo era pequeño ese año. And Brother Richard Stimson and Brother Richard Blue and myself were there working with the national stand-up guys. El hermano Richard Simpson y el hermano Richard Blue estaban con nosotros en ese momento allá. These men are great men of God. Estos hombres son grandes hombres de Dios. God added to the team, Brother Tom. El hermano agregó al equipo al hermano Tom, who is an international evangelist himself. Que también es un evangelista internacional. And this year we have a mother and a son together. También este año tenemos una madre y un hijo. And he's over here taking pictures. Y él está allá al fondo tomando fotos. And she's seated here in the crowd. Put your hand up real high. Y ella, okay. La madre está aquí, que levantó la mano. We're delighted to be here. Estamos encantados de estar aquí. Now I'm a Baptist preacher. Yo soy un predicador bautista. But pero
I'm going to prophesy this morning. Pero yo voy a profetizar esta mañana. The pastors get a little nervous when I do this. El pastor se pone un poco nervioso cuando digo esto. But the prophecy goes like this. Pero la profecía dice así. I don't have to be afraid of this prophecy coming true. No tengo que tener miedo a que esta profecía se cumpla. Because I know that if this church, porque yo sé que si esta iglesia, or if you as individuals, o si tú o ustedes como individuos, lose your vision to carry the gospel to your land, pierden la visión de enviar o de predicar el evangelio a su pueblo, you'll fossilize, you'll become like a fossil. Ustedes se van a volver como fósiles. A fossil was once alive, but now is dead as stone. El fósil era algo que antes estaba vivo, pero ahora está muerto como una piedra. And that's what happens to churches. Y eso es lo que sucede a las iglesias. You can have all the beautiful buildings you want. Ustedes pueden tener todos los edificios bonitos que quieran. But if you lose a vision for the outside, pero si ustedes pierden la visión para el mundo exterior, you'll begin to pick at the inside. Ustedes van a comenzar entonces a luchar con los que están adentro. We've seen churches die from the inside. Hemos visto iglesias muriéndose desde adentro. So I challenge you to keep your eyes on the horizons. Por lo tanto, yo les reto a mantener sus ojos en los horizontes. Look at your chances to share the gospel with people. Miren bien las oportunidades que el Señor le presenta para predicar el evangelio a la gente. Every lost person. Cada persona que está perdida. Is an opportunity for es you. Es una oportunidad para ti. To enlarge the kingdom of God. Para agrandar, para hacer que el reino de Dios crezca. Now please take your Bible this morning and turn with me to Ezekiel chapter 47. Ezequiel capítulo 47. Si ustedes no tienen alguien que no tiene una Biblia, que podamos prestarle una Biblia. I'm going to have. Aquí adelante hay una persona, otra persona que necesita que le prestemos una Biblia. Levante la mano si necesita que prestemos una Biblia. Dos personas más. Muy bien. Después, cuando termine el culto, usted por favor deje su Biblia en el asiento que la recogeremos. Sorry. Just to spread the Bibles. Oh, I like that. I like them spreading the Bibles out so you can see the words of God. Muy bien, me gusta que los hermanos estén distribuyendo las Biblias para que ustedes puedan mirar con sus propios ojos las palabras que Dios escribió aquí. This book is the word of God. Este libro Amen. Es la palabra de Dios. Amén. Hello. Amén. Okay. Es la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos. I'm going to have Pastor read the first 9 verses of this chapter. You Americans have to read it for yourself. Okay, voy a pedir al pastor que it's 47:9. Ezequiel 47 versículos 1 al 9. Yo voy a leer en español y los hermanos de Estados Unidos tendrán que leer por sí mismos en inglés. Versículos 1 al 9, Ezequiel 47. Dice así la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y me dio 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
Me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. I want us to look at this passage this morning. Quisiera que examinemos este pasaje esta mañana. And I want us to see that this river that flows out from under the house. Y quiero que evaluemos este río que fluye desde debajo de la casa. Is a living river. Es un río viviente. I like to think that this river is like the Word of God. Yo quisiera pensar que este río es como la palabra de Dios. And wherever this river flowed. Y donde quiera que fluye este río. This river brought life. Este río trae vida. This river brought healing. Este río trajo sanidad. The Word of God brings life. Es que la palabra de Dios trae vida. And it brings the healing of a soul. Y produce sanidad en el alma. I want you to notice that this river flowed from beneath the house and it passed by the altar. Fíjense que el versículo 1 dice que este río sale de debajo de la casa y fluye a través del altar, por el lado del altar. There's an altar that gives this word of God power. Hay un altar que le da a esta palabra de Dios poder. That altar was the place that God took his son and sacrificed him for you and I. Y este altar es aquel lugar donde el Padre crucificó al Señor Jesucristo para que muriera por ti y por mí. According to all the prophecies of the Old Testament, de acuerdo a todas las profecías del Antiguo Testamento, God had in mind sacrificing his son on an altar for our sin, your sin and mine. Dios tuvo en su mente sacrificar a su hijo en ese altar para ti y por mí. And as the living word of God passes by this altar, this blood-stained altar, it picks up power to transform lives. Y mientras el Señor está It passes by the blood-stained altar, okay, picking up the power to transform lives. Entonces, mientras vemos este río que está corriendo, ¿verdad? Pasa a través del el altar, recogiendo poder para transformar las vidas. You were saved because of the blood of the Lord Jesus Christ. Fuiste salvo por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. And without the shedding of blood, there is no remission of sin. Y sin el derramamiento de sangre, no hay la remisión de pecados. If you have not been saved by the blood of Jesus, si tú no has sido salvado por la sangre de Cristo, you are not saved. Entonces no eres salvo. And you are trusting your own strength. Y estás entonces confiando en tu propia fortaleza. I challenge you this morning to get under the blood of Jesus. Te reto esta mañana que te coloques debajo de la sangre del Señor Jesús. This river flows out from the house of God. Este río fluye de debajo de la casa de Dios. It passes by the altar. Y cruza a través del altar. And it becomes the living word of God. Y se convierte en la palabra viviente del Señor. That transforms lives. Que transforma las vidas. Yesterday we were out with some of the young people here. Ayer estuvimos predicando con algunos de los jóvenes de aquí.
And we were working down in down deep in the hillside. Y nosotros estábamos trabajando en la profundidad de la verdad de la ribera. Then we had to climb up many steps to large hills. Y tuvimos que entonces subir por muchos ¿cómo se llama? Escalones hasta la montaña. But where the word of God goes, there's life. Pero donde quiera que va la palabra de Dios, hay vida. They are in death unless we bring the word of God and give them life. Ellos están muertos a no ser que nosotros les traigamos esta palabra que da vida. God has given us the privilege. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio of taking the gospel to those around us. De llevar el evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor. Él no va a utilizar los ángeles. He's going to use you and me. Él va a utilizarlo a ti y a mí. I have people say to me all the time. Muchas veces, mucha gente me dice. I don't think I'm called to that. Yo no creo que el Señor me ha llamado a eso. Hang on. Déjame decirte. You don't need to be called. No necesitas ser llamado. Because Jesus has sent you already. Porque el Señor Jesús ya te ha enviado. If you're a child of God, si eres un hijo de Dios, the only reason that God left you here and not took you off to heaven when you got saved, la única razón por la que el Señor te dejó aquí en la tierra en vez de llevarte al cielo inmediatamente cuando fuiste salvo, is for you to take the gospel, es para que tú lleves el evangelio to people around you, a aquellos que están alrededor tuyo. This man, this passage records a man with a line in his hand. Este pasaje registra un varón que lleva un cordel en su mano. Who invites the prophet into the river? Que invita al profeta a entrar al río. And the prophet gets into his ankles. Y el profeta llega hasta los tobillos. What I've found as I've crossed the world preaching the gospel. Lo que yo he encontrado mientras predico el evangelio a través del mundo. As a lot of people want to play around in the shallows. Es que hay mucha gente que le gusta jugar en las orillas. They're like my grandchildren. Como mis nietos. I took them to the ocean. Lo llevé al océano. And the waves were coming in and out. Y las olas venían y se iban. And the waves would go out and they would run out into the sand. Y cuando las olas venían, entonces los niños corrían a la arena. And when the wave came in, y cuando la ola venía, got around their feet, y llegaban hasta sus pies. They ran back up on the sand. Ellos salían huyendo hacia la arena. You see, they were playing in the shallows. Ustedes ven, ellos estaban jugando ahí en la orilla. But God said there's more than the shallows of the Christian life. Pero Dios ha dicho que hay mucho más que las orillas en la vida cristiana. And he said this man measured 1,000 and he called him in to his knees. Dice que este hombre que tenía el cordel midió 1,000 codos y llamó al profeta a que penetrara el río más adentro hasta sus rodillas. Some of you are brand new Christians. Algunos de ustedes son nuevos creyentes. You've been dabbling around in the shallows. Ustedes han estado jugando y mirando ahí en las orillas. God calls us to a little deeper. El Señor nos llama a entrar más profundamente. Into our knees. Hasta nuestras rodillas. The strength of your legs are in your knees. La fortaleza de sus piernas está en sus rodillas. And God wants us to come out of the shallows and get into the strength of the Word of God. El Señor quiere que nosotros nos salgamos de las orillas y entremos a la
fortaleza de la palabra de Dios. And when we get there, y cuando llegamos ahí, God says, come in a little deeper. Y cuando llegamos ahí, el Señor nos dice, pues entra un poco más profundo. And God invites us into our loins. Y entonces el Señor nos invita hasta la cintura, hasta los lomos. Now what part of our body is in our loins? ¿Y cuál es la parte de los lomos? The part of our body that are in our loins is the reproductive part of our body. Okay, la parte de los lomos es la parte reproductiva de nuestro cuerpo. And God is saying to us that we need to reproduce ourselves. Y lo que Dios nos está diciendo es que nosotros necesitamos reproducirnos. 3 years ago, hace 3 años, we went up to northern Canada, way up north. Fuimos al norte del Canadá, bien al norte. And we found those Indians up there. Y encontramos algunos indios allá. And we began to go to some of the logging camps. Y comenzamos a entrar a algunos de los campamentos. And some of the sawmill towns. Y comenzamos también a entrar a algunas de las aldeas que cultivaban sal. We knocked on every door in town. Y tocamos cada puerta en esas aldeas. Share the gospel with almost everybody in the town. Compartimos el evangelio casi con cada persona ahí en la aldea. Gave them a copy of the gospel. Le entregamos una copia del evangelio. But I want to tell you about a town. Pero quiero hablarles de una aldea en particular. We were there 3 years ago. Que estuvimos allá hace 3 años. The town was very, very open. La aldea estaba muy abierta. We shared the gospel, won some to Christ. Compartimos el evangelio, ganamos algunos para Cristo. But this last summer, pero este último verano, we went back to that town. Regresamos a esa aldea. We thought we would try to do it again. Pensamos en que nosotros íbamos a hacer lo mismo que hicimos hace 3 años. And we knocked on the door. Y nosotros tocamos la puerta. Oh, no, 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 no. He said, no, 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 no queremos. We don't want anything you have. No queremos nada de lo que tú tienes. You see, the devil's crowd showed up. Ustedes ven, el equipo del diablo se apareció allá. The cults had come in. Las sectas habían penetrado la ciudad también, la aldea. They pushed those people. Y comenzaron a empujar a esas personas. And when we came with the living word of God, y cuando llegamos con la palabra viviente de nuestro Dios, the devil had already closed the door. El diablo ya había cerrado las puertas. We knocked on door after door after door, and no, 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 no. Y tocamos una puerta tras otra, y todo era no, 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 y no. I finally went to the men at the van. Finalmente fui a los hombres. And I said, God is not working here. Le dije, Dios no está trabajando aquí. And we did what Jesus said. Y nosotros hicimos lo que Dios dijo. We dusted off our feet. Nosotros nos quitamos el polvo de nuestros zapatos. We got in the van and drove to another city. Y nos metimos en el bus y fuimos a otra aldea. Jesus said, if they will not hear you, el Señor Jesús dijo, si ellos no les escuchan, dust off the dust, quita el polvo de tus zapatos, go to another place, vete a otro sitio. God wonderfully blessed in another place. Y en otro sitio el Señor trajo gran bendición. You see, when you do it God's way, ustedes saben que cuando ustedes lo hacen a la manera de Dios, it's a wonderful thing. Es una cosa maravillosa. But the devil is always there to snatch up the seed. Pero el diablo siempre está ahí para arrebatar la semilla que está siendo sembrada. He says, get into your loins. Él dijo, pues penetra el río hasta tus lomos. Reproduce yourself in someone else. Reproducete a ti mismo en otra persona. You say, well, I'm not a very good Christian. Tú dices, bueno, es que yo no soy un muy buen creyente.
God uses not so good Christians. El Señor también usa creyentes que no son tan buenos. He said he takes the foolish things to confound the mighty. Él dice que él toma a las cosas necias para avergonzar a lo que es más profundo. Have I made it hard for you? Yo. Well, you see, God is always calling us. El Señor siempre nos está incentivando. And God will use whatever we have. Y el Señor va a utilizar lo que él nos ha dado, lo que tenemos. To help someone else come to Christ. Para ayudar a que alguien más venga también a Cristo Jesús. And better they come to Christ and be weak like you. Y es mejor que ellos vengan a Cristo y sean débiles como tú. Then they be lost without Christ. Es que a que estén perdidos sin Cristo Jesús. But then you can say to your friend you have led to Christ. Pero entonces tú le puedes decir a ese amigo a quien tú llevaste a Cristo Jesús, come with me a little deeper. Ven conmigo un poco más profundo dentro del río. He finally said that river was a river of water so deep that we must swim. Finalmente él dijo que ese río era un río tan profundo que era necesario nadar dentro de él. Oh, that we would get into this river of life. Oh, que nosotros pudiéramos penetrar en este río de vida. That we immerse ourselves into the Word of God. Que nos sumerjamos dentro de la palabra de Dios. Because everywhere the Word of God goes, it brings life. Porque a donde quiera que llega la palabra de Dios, trae, produce vida. And in verse 6. En el versículo 6. I like these words. I like it when God asks us a question. Me gusta cuando el Señor nos presenta una pregunta. Son of man. Dice, ¿has visto, hijo de hombre? Have you seen this? Hijo de hombre, ¿has visto esto? He said he returned to the brink of the river. Dice que entonces lo hizo volver a la ribera del río. And there were great many trees along the river. Y ahí había muchísimos árboles. You know what the trees along a river is? ¿Saben ustedes lo que son estos árboles a la ribera del río? Those trees are witnesses. Estos ríos son testigos. They're witnesses that they're drawing life from the river. Son testigos de que realmente en el río hay agua que produce vida. And all along the river of life. Y a través de todo lo largo del río de vida are a great many trees. Hay muchos árboles de uno y otro lado, dice. And as that river passes by those trees. Y mientras ese río está cruzando al lado de esos árboles. Says it goes out into the east country. Dice que llega hacia el oriente. I like to think of the east country as el occidente, oriente, quisiera pensar del oriente as weak people. Como personas débiles. People that are living poorly. Personas que están viviendo de manera pobre. When we went to Haiti for the first time, cuando llegamos a Haití por primera vez, they put us in a jeep and took us way out in the Northwest Peninsula. Nos metieron un jeep y nos llevaron bien profundo en el área del noroeste. Dusty roads, calles con mucho polvo. We were so uncomfortable in that little jeep. Y nosotros estábamos sumamente incómodos en ese pequeño jeep. But we were not there for us. Pero no estábamos ahí para nosotros. We were there for them. Nosotros estábamos ahí para ellos. And the weak and the poor were in the countryside. Y los débiles y los pobres estaban ahí en los campos. But the weak and the poor need the gospel too. Pero los débiles y los pobres necesitan
el evangelio también. This river flowed then, it says, into the desert. También dice que este río fluyó hacia el desierto. You know, the desert is a place of death. Ustedes saben que el desierto es un lugar donde todo está muerto. Some of the best times to present the gospel of Christ is when a loved one has died. Uno de los mejores momentos para presentar el evangelio es cuando alguien que queremos ha muerto. Years ago, hace unos años, I was running a bus ministry. Yo estaba dirigiendo un ministerio de autobuses para en una iglesia. And we knocked on the door of this Catholic family. Este ministerio lo que hace es que el capitán del autobús va a diferentes casas a tocar puertas para traer los niños a la iglesia y también ministrar a los padres. Entonces él llegó a una casa. And these grandparents were raising their grandchildren. Y estos abuelos estaban criando a sus nietos. We said, would you let them ride our bus? Y yo les pregunté a los abuelos, ¿ustedes permitirían que sus nietos vengan a la iglesia en nuestro bus, en nuestro autobús? They said, well, it's hard for us to go to church. Ellos contestaron, bueno, es difícil para nosotros ir a la iglesia. So you may take them. Por lo tanto, pueden llevar a los nietos. Those children came to church and received Christ. Estos niños llegaron a la iglesia y aceptaron a Cristo Jesús. We went back and tried to share the gospel with the grandparents. Y regresamos y tratamos de compartir el evangelio con los abuelos. They said, no, take the children. Ellos dijeron, no, sigue llevando a los niños. Well, one of those children, bien, uno de esos niños, at 16 years old, cuando tuvo la edad de 16 años, stepped out in front of a car and went off into eternity. Como si dio un paso enfrente de un carro que venía y de una vez se fue hacia la eternidad. Pasó a la eternidad. The grandmother called me. Entonces la abuela me llamó. Said, Pastor, Would you do the funeral of our 16-year-old grandson? Me preguntó, Pastor, ¿puedes tú hacer el funeral, llevar la predicación en el funeral de nuestro nieto? I said, what will the Catholic priest say? Y yo le pregunté, ¿y qué va a decir el sacerdote católico? She said, the Catholic priest don't know him, but you know him. We want you to do it. Ella contestó, es que el sacerdote católico no lo conoce, pero tú sí lo conoces. Queremos que seas tú quien lo hace. I went to the funeral home and to perform the funeral. Fuimos entonces a la funeraria para llevar a cabo el funeral. I had to park blocks away from the funeral home. Yo tuve que parquearme como se llama, muy distante de la funeraria. The funeral home was filled with Mexican Catholics. La funeraria estaba llena de mexicanos que eran católicos. And they let the high school out for the high schoolers to attend the funeral. Y permitieron que los niños de la escuela también fueran a la funeraria. There were people everywhere, inside and outside. Había gente por todos los lados, adentro y afuera. They set up loudspeakers. Ellos pues colocaron bocinas afuera. I preached the gospel. Prediqué el evangelio. Told him about this young man accepting Christ in a personal way. Les hablé de cómo este joven que murió aceptó a Cristo de una manera personal. Gave an invitation. Y entonces presenté la invitación para que vinieran a Cristo. Well over 100 hands inside the building went up to receive Christ. Dentro del edificio, más de 100 manos se levantaron expresando el deseo de aceptar a Cristo. The funeral director said, I've never seen anything like this before. El director de la casa funeraria dijo que nunca había visto algo así antes. He called the police. Entonces llamó a la policía to get the hearse away to go to the cemetery.
para que pudiera entonces dirigirnos hacia el cementerio. They followed us out of the village by the hundreds. Nos siguieron la gente, nos siguieron afuera de la aldea por los centenares. The cemetery was filled with people. El cementerio estaba lleno de personas. We shared the gospel one more time. Compartimos el evangelio una vez más. Gave an invitation and hands went up to receive Christ. Otra vez presentamos una invitación y más manos se levantaron. We prayed with them the sinner's prayer. Y oramos con ellos para que se convirtieran a Cristo. You say, "Oh, that's a wonderful story." Y usted me dice, "Eso es una historia muy muy linda." But my friends, it's not the end of the story. Pero déjeme decirle que eso no es el final de la historia. Because where the word of God goes, it always brings life. Porque donde quiera que llega la palabra de Dios, siempre produce vida. About a month later, the grandmother called me again. Después, un mes después, la abuela me llamó de nuevo. She said, "Grandpa has died." Me dijo, el abuelo se murió. And Grandpa said, "When he dies, you are going to do his funeral." Y el abuelo había dicho que cuando él muriera, tú tenías que llevar también su funeral. I said, "Okay." Yo le dije, está bien. Went to the funeral. De nuevo fui al funeral. Grandmother came to me. Y la abuela se acercó a mí. She said, "Grandfather said." Dijo, el abuelo dijo. "Preach that same message to them again, so they will hear it." Predica ese mismo mensaje a ellos otra vez para que lo escuchen. It sounded like Grandpa got saved at the boy's funeral. Parece que el abuelo fue salvo en el funeral de su nieto. He had a concern for his people once again. Porque tuvo una preocupación genuina por la eternidad de su gente, de su pueblo. Preach the gospel. Y yo prediqué el evangelio. Those Mexicans sitting there in that funeral home. Aquellos mexicanos que están sentados en esa casa funeraria. Heard the Holy Spirit one more time. Escucharon al Espíritu de Dios una vez más. And responded to the gospel. Y respondieron al evangelio. My friends, we never know. Amigos, nunca sabremos. We never know where God will use us. Y nunca sabemos exactamente dónde Dios nos va a usar. We take the living word of God. Sencillamente hay que llevar la palabra viviente de Dios. Let me tell you about the funeral director. Déjeme hablarle sobre el director de la casa funeraria. He said, "Did you see the Catholic father here?" Y me preguntó, "¿Tú viste al sacerdote católico aquí?" I said, "I would know the Catholic father if I saw him." Yo le dije, bueno, yo no lo podía reconocer si yo lo hubiese visto. He said, "I was watching him to see how he would respond to you. He had a street suit on, standing at the back of the room." Y el director estaba diciendo, yo estaba mirando al sacerdote católico mientras él te atendía. Él estaba vestido de civil en la puerta. He said, "You know that thing you do at the end where you invite people to Christ?" ¿Tú sabes esa cosa que tú haces al final cuando invitas a la gente a que acepte a Cristo? You ask them if they want to be absolutely sure. Que tú les preguntas si ellos quieren estar absolutamente seguros. He said, "I think the Catholic priest raised his hand." Yo creo que el sacerdote católico levantó su mano. See, the living word of God brings life. Ustedes ven, la palabra viva de Dios produce vida. And healing to the soul. Y también sanidad al alma. Some of you may be in a hard time in hard times right now. Puede ser que algunos de ustedes estén cruzando por momentos muy difíciles ahora mismo. Let me tell you that the word of God has the answer. Déjame decirte que la palabra de Dios tiene la respuesta. It will heal your broken heart. Va a sanar tu corazón quebrantado. This morning, esta mañana, we're going to give you an opportunity to know Christ if you don't know him. Vamos a darte la oportunidad que tú conozcas a Cristo si todavía no le conoces. This morning,
Esta mañana, we're going to ask you this morning to get out of the shallows. Esta mañana te vamos a pedir que salgas de las orillas. Get in a little deeper. Que entres, penetres el río más un poco más profundo. Get into the knees or the loins. Que llegues a las rodillas o hasta los lomos. Or just give up and dive into the river. O sencillamente entrégate para lanzarte a la profundidad del río. Find out where the river of life will take you. Descubre hacia dónde el río de agua viva te va a llevar. It has taken a country kid from Michigan. Esta agua viva ha tomado a un muchachito de un campo de Michigan. Through 13 countries of the world. A través de 13 países en el mundo. To share the gospel. Para compartir el evangelio. When I was 17, I had no idea what God was going to do. Cuando yo tenía 17 años, no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer. But God knew exactly what he would do. Pero Dios sabía exactamente lo que él habría de hacer. And we today are in Santo Domingo. Y hoy estamos en Santo Domingo. Not by chance. No es por casualidad. But by divine appointment to share the gospel with you. Pero sí porque Dios nos ha señalado, nos ha enviado a compartir el evangelio con ustedes. Would you bow your heads with me and close your eyes and be in an attitude of prayer, please? Por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, manténganse una actitud de oración sin distraerse. Those of you that are our leaders in this church, would you begin to pray that the Holy Spirit would do something in this room miraculous this morning? Aquellos que son maduros y están bien con el Señor, que pertenece a esta iglesia, por favor oren para que el Señor haga milagros esta mañana. I wonder how many of you can lift your hand and say, I know for sure that if I died today, I know for sure I would go to heaven. Here's my hand. Hold it up. Me gustaría preguntar cuántos de ustedes que están totalmente seguros, si se mueren ahora mismo, van para el cielo, van a la presencia de Dios. Están totalmente seguros que van a la presencia del Señor. Levanten su mano. Déjenme ver. Amen. Amén. Hold them there. Hold mantengan su mano ahí. Mantengan su mano hold ahí. Them up. Okay. Mantengan su mano ahí. I am a witness for Jesus. Soy un testigo para Cristo. Doesn't that feel good? ¿No se siente bien eso? Okay, you may take them down. Puedes bajar la mano. Is there somebody in this room this morning that could not raise their hand and say, I'm absolutely sure, but I would like to be absolutely sure before I leave this room this morning? Muchos de ustedes no levantaron la mano esta mañana porque no están seguros. Pero no quisieras tú decir, yo deseo esta mañana estar totalmente seguro de que si me muero ahora, voy a la presencia de Dios mismo. Quisieras hacer esto. Pastor and I prayed. No, el pastor y yo oramos. That you would not see us today. Que tú no nos miraras a nosotros hoy. But you would see the Savior. Pero que tú sí pudieras ver al Salvador. How many of you Christians this morning would raise your hand and say, I need to get in a little deeper? ¿Cuántos de ustedes que ya son creyentes esta mañana pudieran decir, yo necesito penetrar el río un poquito más profundo? Would you lift your hand? I need to get in a little deeper. Levanta tu mano. A little deeper. Yo necesito entrar, okay, penetrar un poco más en el río. God is at work. Dios está orando. Amen. Dios está obrando. Amén. Amén. Now, I want you to get up on your feet. Yo if quisiera, you got your hand up, si tú levantaste la mano y quisiera que tú te pares, por favor. Stand up where you are. You have levántate your hand up, donde tú estás, por favor. God is at work. Dios está obrando. God is calling me to get a little deeper. El Señor me está moviendo a penetrar un poco más profundo. Now I want the rest of you to look around. Ahora yo quisiera que todos los demás miren a su alrededor. Everyone look around. Todo el mundo mira a su alrededor. Somehow we got to make
decisions for God private. De alguna manera tomamos decisiones para el Señor en manera privada. Oh, listen. These people that are standing that God is working with today. Pero estas personas que están paradas con las cuales Dios está trabajando hoy are going to need your prayers. Necesitan tus oraciones. If you're seated here, si tú estás sentado aquí, and you'd say, I will be a prayer partner with these people. I will pray for them this week. You know why? Because outside that door, the devil's waiting. We talked to the young people about it last night. The devil's waiting to destroy what he's doing in this moment. Ustedes que están sentados, ¿no harían ustedes pacto para hacer para orar por aquellos que están parados? ¿Ustedes saben por qué? Porque saliendo de este auditorio, el diablo está esperando para destruirles. Está esperando para eso. Necesitan sus oraciones. You say, I'm willing to be a prayer partner. I'll pray for these people that are standing up. Will you stand up with them? Si alguno de ustedes dice, sí, yo voy a orar, definitivamente voy a orar por estos hermanos que están parados. Ustedes pudieran pararse también, si ustedes toman esa decisión. Voy a convertirme en una pareja de oración para estos hermanos que están parados, que quieren crecer. Si usted quiere orar por ellos, quiere identificarse como alguien que va a orar por ellos, por favor, párese. Will you get up? ¿Se levanta? I'll pray for these that are standing. La decisión es orar por estos que están ya parados. Look around, look around. Ustedes pueden mirar, pueden mirar, pueden mirar a los que están alrededor. This is what a church does. Esto es lo que hace una iglesia. When God is working with his people. Cuando Dios está trabajando en su pueblo. The rest of the people begin to pray. El resto de las personas comienzan a orar. Pray a hedge of protection around them. Okay, oren para que el Señor les ponga alrededor una cerca de protección. And that God would put legs. Y que el Señor coloque piernas. On whatever he's laid on their heart today. Sea lo que sea que el Señor ha colocado en sus corazones, el Señor lo ponga a caminar. Pastor, if the people of God will pray for each other, the power of God will fill this place and fill you as a leader. Pastor, si el pueblo de Dios, la gente de esta iglesia, comienza a orar los unos por los otros, Dios va a hacer milagros, Dios va a producir vida y Dios va a llenarte a ti también para trabajar con ellos. Now I want to talk to you that did not raise your hand that you know the Lord Jesus Christ. Ahora quiero hablar con ustedes que no levantaron la mano cuando yo pregunté si conoces al Señor Jesucristo. If you today would receive Christ, si tú hoy quisieras recibir a Cristo Jesús, I want you to get up out of your seat right now. Yo quisiera que tú te salgas de tu asiento and find your way to this platform. Y, I'm right here. Y vengas hacia aquí adelante. Y estamos aquí nosotros esperando por ti. Si quieres esta mañana aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, sal de tu asiento y ven aquí esta mañana. Jesus said, if you'll confess me before men, I'll confess you before my Father. El Señor Jesús dijo, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante del Padre. Una hermana, por favor, que venga a acompañar a Josefina, que está pasando aquí adelante. Are there workers that'll help us? Come on. Sí, hermanos y hermanas, workers, vengan. Come. Que hay un caballero, hay dos damas que vienen. Qué bendición. Amén, vengan. En otra dama. Amén. ¿Alguien más que quiere pasar adelante para entregarse al Señor Jesucristo? ¿Alguien más? Amén. Otro caballero. Otro caballero. Bendiciones. Qué bueno. Necesitamos hermanos y hermanas que por favor se acerquen para orar con estos caballeros y estas damas. Qué bueno. Aquí hay damas que y caballeros que durante muchos años han estado luchando y hoy toman la decisión. ¿Hay alguien más que quisiera decir que yo no me he entregado al Señor todavía y quisiera hacerlo hoy? ¿Alguien más pudiera pasar adelante? No queremos cerrar sin colocar
en ti la invitación una vez más. El Señor quiere hacer una obra, quiere hacer la obra en ti. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Otra dama, por favor, que se acerque a trabajar con esta señora, por favor. Sí. Hermana Jenny, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Quizás hay un joven. Tú creciste en esta iglesia. Quizás fuiste bautizado en esta iglesia. Pero tú sabes muy bien que si tú mueres hoy, no vas a ir a la presencia de Dios. Todos nosotros te miramos y te decimos, hola hermano, hola hermana. Pero tú sabes en tu corazón que si te mueres hoy, tú no vas a la presencia de Dios. Tú me engañas a mí, pero a Dios no engañas. De hecho, no es que tú me quieres engañar, es que tú estás viviendo sencillamente la rutina de una supuesta vida cristiana, una vida eclesiástica, pero no tienes a Cristo en tu corazón y tú lo sabes, aún después de haberte bautizado. Quizás todavía no te has bautizado, pero tú sabes que verdaderamente no eres creyente. ¿Por qué no te entregas a Cristo de veras? ¿Por qué no te entregas a Cristo de veras? Ven, sal de tu asiento, ven aquí, vamos a orar por ti. Jóvenes, jovencitos, jovencitas, nosotros les vemos, vemos sus vidas. Estamos preocupados por vuestras almas. Entréguense al Señor. Padre, mira a todos los que se han parado, todos los que han pasado adelante. Oh Dios del cielo, gracias porque una vez más la palabra de agua viva está produciendo vida. No por nosotros, sino porque sencillamente ha sido hecha disponible para las almas. Y tú has hecho una obra, Señor. Mira cada dama, cada caballero que están aquí adelante. Tuvieron valor para venir y presentarse delante de mucha gente. Pero aquí están, Señor, parados delante de nosotros y principalmente delante de ti, dando testimonio que desean que tú hagas una obra. Oh Padre, gracias por la promesa, aquella promesa que dice que tú vas a perfeccionar lo que tú un día comenzaste hasta que venga Cristo Jesús. Gracias porque tú iniciaste la obra. La gloria sea para Cristo, sea Él exaltado en las almas y en los corazones de estas personas, Señor. Una vez lo hicimos nosotros por tu gracia, porque identificamos tu misericordia y tú nos trajiste al arrepentimiento. Oh Señor, dales buen entendimiento. Ustedes que están parados aquí adelante, ustedes van a orar con estas personas que están a su lado. Ustedes pueden salir ahora un momentito, hermanas y hermanos, busquen un rinconcito y oren con estas hermanas, con estas señoras y señores. Oren un momentito para que se entreguen al Señor. Padre, mira aquellos que se levantaron y dijeron, Señor, yo necesito penetrar más adentro en tu palabra, necesito llegar a las rodillas, necesito llegar hasta los lomos, necesito tirarme al agua y nadar dentro de la palabra. Oh Padre, que tu Espíritu Santo provoque que este deseo se convierta en una decisión y que la decisión se convierta en una realidad y que esta realidad produzca vida en muchos otros y que nuestra iglesia crezca como producto de que tú has tenido misericordia y gracia con nosotros. Hemos estado orando por mucho tiempo, Señor, que tú hagas una obra. Aquí está la Iglesia Bautista Cristiana, está delante de ti. No somos nada, desesperadamente te necesitamos, oh Dios.
Nosotros lo que merecemos es tu castigo, pero aquí estamos siendo objetos de tu gracia. No dejes de trabajar en nosotros. No servimos para nada, excepto, Señor, tú pongas tu mano sobre nosotros. Gracias por los hermanos fieles y trabajadores. Gracias por los que se humillaron y se levantaron y tomaron decisiones. Gracias por aquellos que prometieron orar los unos por los otros. Oh Dios del cielo, que tu nombre sea honrado, exaltado, glorificado. Te doy las gracias, Señor, por lo que tú has hecho entre nosotros. Has comenzado a hacer entre nosotros. Señor Jesús, gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por haber resucitado. Gracias por haber sido glorificado. Y gracias por la promesa que un día vendrás a buscarnos. Te esperamos, Señor Jesús. Ansiamos estar contigo. Porque gracias que tú no viniste hace una hora para que estas personas pudieran tomar la decisión de entregarse a ti. Pero ciertamente te esperamos, oh Dios. Padre, estas cosas las presentamos delante de ti, conscientes que solo por Cristo Jesús tú nos oyes. Amén.